Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo versus donde se enfrentarán tres personajes más monstruosos, y son Jason Voorhees, Victor Crowley y Michael Myers. Cabe aclarar que las versiones que usaré de ambos personajes, de Victor será de sus tres películas, de Jason será de su pelea con Freddy, y de Michael será de 2018. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Michael, luego de su pelea con Laure, este sobreviviría del fuego de la casa de Laure y comenzaría a matar a más personas, pero la protagonista logró escapar y les dice a los del hospital que Michael ha vuelto. Laure, al enterarse de esto, no puede hacer nada porque está en coma. Luego las personas confunden a otro hombre con Michael. El hombre, al ver que lo están buscando y que quieren matarlo, decide acabar con su propia vida y se lanza de la ventana del hospital. Laure se recuperaría e iría en busca de Michael nuevamente, comenzando una pelea pareja, hasta que Laure logró matar a Michael Myers con una apuñalada en el corazón. Victor era un niño que nació con retraso mental y una deformidad en el rostro, y fue aislado de la humanidad, conviviendo con su padre en una cabaña. Su padre lo cuidaba, lo alimentaba y lo amaba, hasta que una noche de Halloween, unos bravucones que se metían con él, terminaron por incendiar la cabaña con el pobre Victor dentro, y su padre, al intentar salvarlo, golpeando la puerta con su hacha, esta por desgracia acaba clavada en la cabeza del pobre Victor. A partir de aquello comienza la leyenda. Todos creen que aquel ser deforme murió en el incendio, pero no es así, y todos los que se rieron de él, e incluso él, la humanidad mismo que lo rechazó, van a pagar las consecuencias. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró hacer temblar una cabaña, despedazar cuerpos humanos, sacarles la piel y huesos, apuntar extremidades como cabezas, piernas y brazos. Resistencia. En resistencia demostró resistió la explosión de una bazuca, disparos, que lo corten a la mitad con su motosierra, y que le destrocen su cabeza. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró matar a cazadores sin que reaccionen, y matar a personas sin que reaccionen. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró esquivar ataques, y pudo quitarle el arma a una chica antes de que le disparara. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró este posee retraso mental. Axe. En Axe demostró tiene regeneración y es inmortal. Jason es el hijo compuesto por Elias y Pamela Voorhees. Con 11 años de edad fue al campamento Lago Cristal, donde vivió torturas y abusos por sus discapacidades mentales de parte de los otros niños. Lo lastimaban muy constantemente, física y mentalmente. Un día los niños, molestándole, fueron al lago donde lo empujaron. Jason no sabía nadar, así que se ahogó. Sus cuidadores se encontraban bajo el efecto de una droga. Al principio su madre fue al Lago Cristal a vengarse por la muerte de su hijo, comenzando una masacre. Al final muere por un machetazo que le corta la cabeza. Jason salió del lago y se escondió en el bosque por un tiempo, para luego salir a hacer matanzas. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró tumbar a una chica de un madrazo, doblar una cama, atravesar el estómago de Freddy con su puño, quitarse un tanque de encima, arrancarle el brazo a Freddy, tumbar a Freddy de un golpe, y arrojar a Freddy como si fuera un trapo. Resistencia. En resistencia demostró resistió que Freddy le apuñalara los ojos, machetazos de parte de Freddy, que le cayera un tanque encima, que se le clavaran unas flechas en todo el cuerpo, golpes de Freddy, que Freddy le clavara su machete en el corazón, y que Freddy con su magia le clavara el machete con unas tablas. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró atacar a sus víctimas sin que reacciones, y pelear con Freddy. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró esquivar unos tanques, interceptar machetazos de parte de Freddy, y esquivar ataques. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento no demostró nada. Inteligencia. En inteligencia demostró supo llegar al campamento Lago Cristal en tan poco tiempo, sabe esconderse en la casa de sus víctimas, y poder encontrar a Freddy, aunque este posee retraso mental. Axe. En Axe demostró tiene inmortalidad. Bueno, ahora comencemos con la pelea. En una noche de luna llena, Michael había matado a dos personas y se va a buscar más víctimas, pero ve a una chica huyendo y ve a un tipo con una máscara de hockey, el cual la seguía. Michael va tras ellos. La chica llega a un pantano y es asesinada por un tipo con cara deforme, pero ve a otros dos tipos. Eran Jason Voorhees y Michael Myers. Los tres se miran fijamente, dando inicio al combate lucha. Michael trata de atacar a Jason, pero este lo manda a volar de un golpe.
Víctor le da un hachazo a Jason. Este retrocede. Jason le da un machetazo a Víctor. Víctor le mete un puñetazo a Jason y lo tira al suelo. Víctor siente una apuñalada. Este se voltea y ve a Michael. Víctor trata de atacar a Michael, pero Michael esquiva el ataque y le hace un corte a Víctor en el hombro y le mete un puñetazo y tumba a Víctor al suelo. Jason aparece detrás de Michael y le da varios machetazos. Michael lo apuñala en el hombro. Jason agarra el brazo y le mete un puñetazo en el estómago y toma la cabeza de Michael y lo azota contra un árbol. Los dos comienzan en el corto forcejeo y noquea a Michael de un machetazo. Jason siente un corte en su espalda. Este se voltea y ve a Víctor. Los dos se atacan. Víctor le clava su hacha en el estómago y le da varios hachazos en la vara. Jason detiene el ataque agarrando el brazo de Víctor y tirándole el hacha. Jason trata de darle machetazos a Víctor, pero Víctor esquiva los ataques y le mete varios golpes a Jason, haciendo que el zombie caiga en una cabaña. Víctor toma su hacha y va tras Jason, pero Michael voltea a Víctor y le hace un corte en la cara. Este enojado le da varios hachazos a Michael. Este esquiva los ataques, pero Víctor le clava el hacha en la pierna y los dos comienzan un forcejeo. Víctor gana el forcejeo. Víctor le da un cabezazo a Michael. Este retrocede y Víctor tumba a Michael al suelo. Víctor va a la cabaña donde estaba Jason. Cuando está cerca, Jason aparece detrás de Víctor y trata de darle un machetazo a Víctor. Pero Víctor se voltea rápidamente e intercepta los ataques y le da un hachazo a Jason. Víctor toma su moto, cierra y la enciende y va hacia Jason. Jason intercepta el ataque comenzando un forcejeo de armas. Jason le da una patada en el estómago. Víctor retrocede y Jason le tira la moto, cierra a Víctor y tira a Víctor al suelo. Jason con su machete le destruye la cabeza a Víctor. Víctor, gritando de dolor, deja de moverse. Jason pensó que había terminado con Víctor, pero ve que Víctor empieza a regenerar su cabeza. Víctor se levanta. Jason, confundido, trata de matar a Víctor, pero estos ven fuego y ven la cabaña incendiándose, hasta que la cabaña explota. Jason y Víctor salen volando. Era Michael quien incendió la cabaña. Michael va hacia donde están Jason y Víctor y los ve tirados. Michael levanta su pie para aplastarle el cráneo a Jason, pero Jason le detiene el pie con sus manos y toma su machete y le varios machetazos a Michael. Este retrocede y le tira el cuchillo a Michael. Michael ve una hacha y le hace un corte a Jason en el pecho. Jason retrocede. Michael se levanta y le clava su hacha en el cuello. Jason ve el hacha. Michael le da un puñetazo y le da un hachazo a Jason. Este cae al suelo. Michael ve una cuerda y trata de ahorcar a Jason, pero ve a Víctor levantándose y va hacia donde está Víctor. Víctor toma su hacha y le da un corte en el pecho. Michael retrocede. Los dos interceptan los ataques. Michael le da un hachazo en la cara y con la cuerda ahorca a Víctor, dejándolo inconsciente, y con el hacha parte a la mitad a Víctor. Michael va hacia Jason para partirlo a la mitad, sin darse cuenta de que Víctor se había regenerado y se había quitado la cuerda, y va tras Jason. Jason le hace un corte en la pierna. Antes aparecieron tres delincuentes que querían meterse con Jason, Michael y Víctor. Los tres asesinos se unen para acabar con los delincuentes. El primero le da un golpe a Michael y saca su escopeta y le mete tres disparos, haciendo retroceder a Michael, y saca un cuchillo y apuñala a Michael. Michael le mete un puñetazo y lo toma del brazo y lo arroja al suelo. Otro delincuente le dispara a Víctor y lo parte a la mitad, matándolo al instante. Otro trata de atacar a Jason, pero Jason le mete varios puñetazos al delincuente, haciéndolo caer, y le clava el machete en el pecho, matándolo al instante. Michael va hacia donde está el delincuente y le aplasta el cráneo, matando al delincuente al instante. Después de matar a los delincuentes, los tres se vuelven a mirar los caras. Víctor le lanza el hacha a Jason en el pecho. Este cae al suelo. Víctor toma su moto, cierra y le hace un corte en la pierna. Michael se hinca del dolor. Víctor le mete una patada a Michael. Este cae al suelo. Víctor trata de partir a la mitad a Michael, pero siente un corte en la espalda. Víctor se voltea. Jason le da varios machetazos a Víctor, pero Michael taclea a Víctor. Jason le da un machetazo a Michael. Michael hace retroceder a Jason con un puñetazo. Michael ve su cuchillo y lo toma y le hace cortes y heridas a Jason. Michael toma a Jason y con la cuerda ahorca a Jason y lo apuñala en el corazón y tira a Jason. Víctor corta las costillas de Michael y le corta los brazos y le quita la máscara y le abre la mandíbula, matando a Michael al instante. Víctor con su moto cierra corta en pedazos el cuerpo de Michael. Víctor se dispone a irse del lugar, pero Jason le hace varios cortes a Víctor. Víctor usa su moto cierra y trata de hacerle unos cortes a Jason, pero Jason bloquea el ataque con el machete. Víctor le tira el machete a Jason y toma su hacha y le da varios hachazos a Jason. Jason apuñala con su machete el estómago de Víctor. Víctor retrocede. Jason con su machete le da varios machetazos a Víctor. Jason toma el hacha que tenía Michael Myers y va a atacar a Víctor. Víctor intercepta los ataques y toma a Jason de los brazos y le da varios cabezazos a Jason y lo tira al suelo. Víctor va hacia donde está Jason para matarlo.
Jason toma el hacha y parte a la mitad a Victor. Jason creyó que había terminado con Victor y se va, pero Victor se regenera y tumba a Jason al suelo con sus manos y trata de atacar a Jason, pero Jason le hace varios cortes a Victor y le hace un corte en la pierna. Victor se hunca del dolor, los dos comienzan un forcejeo y Victor logra ganar el forcejeo y Victor azota la cabeza de Jason contra el suelo, pero Jason le da un cabezazo a Victor, este retrocede. Jason toma un machete y le hace varios cortes. Victor no puede defenderse, pero Jason atraviesa el estómago de Victor. Victor atraviesa igual el estómago de Jason. Victor se quita el brazo de Jason y le rompe el brazo. Jason se hinca y retrocede por el dolor, y Victor le mete varios puñetazos a Jason. Jason trata de atacar a Victor, pero Victor esquiva los ataques y le saca los huesos de las costillas de Jason. Este retrocede, los dos vuelven a forcejear. Jason gana el forcejeo. Victor le da varios hachazos a Jason en la cara, haciéndole unos cortes en la máscara. Victor trata de atacar a Jason, pero Jason tomó su machete y le hace varios cortes en el pecho. Victor retrocede, los dos cansados y muy debilitados deciden terminar con la pelea. Jason trata de darle un machetazo, pero Victor toma una silla y le da un sillazo a Jason. Este cae al suelo. Victor va a darle un hachazo, pero Jason le mete una patada haciendo retroceder a Victor. Jason apuñala el cuello de Victor. Jason va a decapitar a Victor, pero Victor logra detener el ataque con su mano. Victor apuñala el cuello de Jason con su hacha. Victor atraviesa el estómago de Jason y le saca los huesos y unos riñones. Jason se hinca del dolor. Victor toma su hacha y le corta los brazos y las piernas. Victor se pone detrás de Jason y le quita la máscara y con sus manos abre poco a poco la mandíbula de Jason hasta que se la rompe, provocándole la muerte. Luego Victor se va del lugar alejándose, sin darse cuenta que un demonio desconocido y nunca antes visto lo había visto todo y desaparece del lugar riéndose. Bueno, ahora les diré por qué gana Victor. Gana Victor si bien Michael mató a unos bomberos con un pico grande de hierro, levantó a un bombero con ese mismo objeto, detenerle el ataque a un bombero que quería atacarlo con una sierra, explotarle los ojos a un hombre con sus dedos, de una patada pateó una puerta de un auto impactándole a una chica, detenerle la mano a Jason cuando esta quería darle un cuchillazo, demostrando que este era por mucho más fuerte, aventar a Jason por las escaleras, impactar la cabeza del novio de Jason con las rejas de las escaleras rompiéndose al impacto, para después romperle el cuello sin nada de esfuerzo, de un solo batazo le destrozó la cabeza a Tony, que incluso el bat se rompió, y matar a Karen a base de apuñaladas. Aparte Jason solo pudo doblar una cama, tumbar a una chica de un madrazo, lanzar a Freddy como si fuera un trapo, atravesar el estómago de Freddy con su puño, arrancarle el brazo a Freddy, quitarse un tanque de encima, matar a varios adolescentes, doblarle el cuello a un adolescente, y matar a una chica con su machete. Pero Victor pudo hacer temblar una cabaña, despedazar cuerpos humanos, sacarles la piel y huesos, amputar extremidades como cabezas, piernas y brazos, y abrirle la mandíbula a una señora, por lo que la fuerza de Victor sería sobrehumano alto, en cambio la fuerza de Jason sería baja, y la de Michael como a lo sobrehumano promedio. En resistencia. Vuelve a ganar Victor, si bien Jason resistió que Freddy le apuñalara los ojos, machetazos de parte de Freddy, que Freddy le clavara su machete en el corazón, que le cayera un tanque encima, que Freddy le clavara unas flechas en el cuerpo, y golpes de Freddy. Y Michael resistió el vapor del fuego de la casa de Laura y este salió como si nada, disparos en el cuerpo, una apuñalada, soportó una gran paliza provocada por el pueblo de Adonfields, y un cuchillazo en la espalda, aparte resistió golpes con un extintor de fuego de parte de Laura, una apuñalada en su mano, una apuñalada en el corazón, y un corte en el cuello, aunque eso lo mató. Y Victor resistió disparos, la explosión de una bazooka, que lo partan a la mitad con su motosierra, y que le destrocen su cabeza, así que la resistencia de Victor sería sobrehumano máximo alto, en cambio la resistencia de Michael y Jason sería baja. En velocidad de combate. Le doy un empate a Jason y a Victor, si bien Michael pudo atacar a policías sin que reaccionen, atacar a unos abuelos sin que reaccionen, matar a los amigos de Allison sin que reaccionen, y atacar y mantener una pelea con Laure. Pero Victor pudo atacar a sus víctimas sin que reaccionen y poder matar a soldados entrenados, y Jason puso a atacar a sus víctimas sin que reaccionen, y pelear con Freddy, por lo que la velocidad de los tres sería media. En velocidad de reacción. Están empastados los tres, ya que Michael puede esquivar y detener ataques de Laure, Jason pudo esquivar unos tanques, e interceptar machetazos de parte de Freddy, y Victor pudo quitarle el arma a una chica antes de que la usara, y esquivar ataques. En velocidad de desplazamiento, gana Victor ya que este puede correr, y Jason y Michael no se les ve correr, por lo que la velocidad de Victor sería atleta media, y la de Jason y Michael sería baja.
En inteligencia les doy el punto a los tres, ya que Michael es muy sigiloso, sabe esconderse muy bien, sabe cuándo aparecer para atacar, y es bueno en el combate. Víctor, aunque tenga retraso mental, tiene hazañas como esconder cadáveres, sabe cuándo es el buen momento para atacar, y pudo saber quiénes fueron los culpables de su muerte. Y Jason pudo encontrar a los protagonistas con facilidad, supo llegar al campamento Lago Cristal en tan poco tiempo, sabe entrar a la casa de sus víctimas sin que se den cuenta, y es sigiloso. Enax. Gana Víctor, si bien Jason y Michael poseen inmortalidad, Víctor posee regeneración, Jason tiene regeneración, pero lenta, y Michael no tiene. Y con todo esto Víctor les ganaría a ambos personajes, por superarlos en la fuerza y en resistencia, aparte si los dos le destrozan la cabeza a Víctor o lo parten a la mitad para Víctor, no sería problema porque este es un fantasma, aparte el primero en morir sería Michael, y luego Jason, y así Víctor quedaría como el ganador de esta pelea, y en un combate con preparación el resultado es el mismo. Bueno chicos, esto...